Corazón deprimido. Corazón corrupto. Madre mía. Enseña aquí también a la gente de TikTok nuestras obras de arte. Hay que votar. ¿Quién ha ganado? ¿Ha ganado el, ¿sabéis qué es lo peor? ¿El corazón corrupto o ha ganado la sandía mágica? Iba a poner este directo de TikTok, lo iba a poner en categoría de arte. Y yo creo que me habrían bloqueado, denunciado la cuenta si lo hubiera hecho. Madre mía. Va, no mintáis. Si os encontraseis estos dos en una fiesta, ¿cuál cogeríais? Sed totalmente sinceros, ¿cuál cogeríais? Sandía. ¿El corazón sandía o la sandía? La sandía mágica. La gente ha hablado. Sí, sí, ya veo. ¿Quieres que te limpie esto para poner el rosa? Sí, porfa. Diría que estoy ofendida, pero la verdad es que lo entiendo perfectamente. Corazón en cielo. No sé, a mí yo creo que me va lo del corazón en un mar de depresión. Porque está bastante triste. Y ahora falta ver cómo hago yo el niño rosa. ¿Os acordáis que he dicho que me daba la impresión de que estaba como muy líquido y se iba a aportar? Pues creo que se está como derritiendo un poco. Corazón, ay, qué hacía, me alegro de que le guste el corazón. Ahora estoy haciendo un corazón blanco. Vamos a hacer así un cortecito. Y realmente los corazones son lo único que estoy consiguiendo sacar porque no hay que pegarle nada. O sea, en el momento en el que hay que pegarle algo encima, no está funcionando. Bueno, vale, tenemos otro corazón. Hay 1, 2, 3, 4 y 5. 6 y 7. Aquí hay un montón de buttercream aún, pero bueno. Y me ha sacado la única mandarina que estaba amorfa. ¿Habéis visto la flor cómo ha quedado? Uy. Me he rayado pensando que tenía algo en la mano. La he manchado de rojo. ¿Y la cereza? A ver si se puede levantar o sí. ¡Ah! Casi la ando. ¡Oye! Sí que se ha medio pegado. He hecho una cereza. Pero ya está. He tomado la decisión de que si no son corazones no voy a hacer fondant. Y haría uno más. Voy a hacer uno. Y ya. Creo que hay una aquí. Digo que hay un trozo de fondant que está afuera. Que digo, no voy a volver a meter como no había cortado. Y así me ha sido el color que más estoy odiando, ¿eh? De todos los que estamos utilizando. Y ese color. Bueno, he aprendido la lección del lila, creo yo. Y ahora toca mancharme de azul. No está mal, que está chula. Bueno, creo que si la vieras en un sitio donde pudieras pedirte cupcakes, creo que no te fiarías del sitio. Llevaría una inspección de sanidad a ver qué pasa con esas flores. Aquí tienes. Está súper gris. Sí, he hecho lo que he podido, la verdad. Ay, madre mía. ¿Cómo Irene ha vuelto, que como vamos, dice, pues... Hombre, ¿ves cómo Irene, está este adulto? Te presento a el cupcake de sandía mágica. Se llama Manolo. Sí, así es como vamos. Juzga tú si esto está bien, si está mal, lo que quieras. Y aquí tenemos al que hemos bautizado como corazón en un mar de desespero. ¿Sí? No está mal, ¿no? No está mal. La sandía, por si no se nota, la he hecho yo, que soy quien hace todos los yamis complicados de la tienda. Como se puede apreciar. No lo descubras. La gente tiene que saber la verdad. Yo soy el verdadero artista detrás de los yamis, como podéis ver. Yo me estoy dedicando a hacer corazones. El de corazón es muy mono. ¿Has visto? El de corazón es muy mono. Estoy dedicándome a hacer corazones porque el fondant no se me pega.